Vamos. Bueno. Muy, pero muy buenas tardes. Estamos aquí ya ahora sí desde TDMás, desde Radio Colombia y por supuesto de nuestra plataforma BIS 10 en un programa de visión, la visión del 10, que esperamos que la pase muy bien. Viernes, contento, feliz y Atin lo sabe porque lo veo con... No, ¿sabe que estoy feliz yo? Dígame. Le grito. Que ya me quitaron las muletas. Vea, madre, vea, qué bien. ¿Cómo estoy? Papi, se rasuró las piernillas. Ay, tenía y todo, que, parece me... Lance Armstrong, ¿ah? ¿Eh? Así que estoy contento, me siento muy bien. Muy bien, ya, muy ya bien. Estoy a punto de caramelo, dijo la sí. bala. Yo pesaba fui a rasurarme. 110 kilos. Dijo la bala, man, 15 días más, estoy a punto de caramelo. Ojalá, man, 110 no, kilos, ¿cómo va a bajar esa bala? Saludos a la bala, ya. Para sumo estaba apenas. Sí. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Vamos a aprovechar que no está el jefe. Vamos a rifar la bola, los guantes, que son marca Runic, la taquera y un almuerzo en PF Chang's con nosotros, de un solo, así. Nada más lo que serenata tiene que hacer con es... con mariachi, con no. mi tata. Ah, no, esa no. No, mi tata me ¿cómo cobra, es que dice no, su papá después? ¿Qué le va a decir? Te tengo que cobrar la serenatita. No, pero sí. Así que vamos a rifar, en serio. Compartamos la transmisión porque vea qué bola más bonita, Runic. Sí. Cortesía de Runic. También tenemos estos unos guantes. Vea, ábralos para que vea qué chuzos. Para, están firmados. Que los vea, que están qué, en qué radio, en 20, están firmados por Alonso Solís. Exacto. Muy bien, muy bien. Sí, nada más que puse la firma. Que nunca atajó, pero de Iker Casillas. Y también vamos a rifar un almuerzo para dos personas aquí, un miércoles, un viernes. Sí, un viernes mejor. Para poderse quedar un rato, la tarde. Conversar y todo. Entonces, ¿se viene de qué, mediodía? Sí. Viene, ve el programa aquí en vivo, lo pasamos un ratito, comparte con nosotros, disfrutamos y almuerza riquísimo aquí en PF Chang's. Que se venga con la esposa, con la novia, con la mamá, con el papá. Bueno, está bien, sí. No, ¿qué pasó? No. Con la familia entera. Para dos personas. Sí, pero se puede venir con la familia entera. Bueno, ok, está bien. Se puede venir con la familia entera, no hay problema. Pero estoy compartiendo porque en la de menos si me lo pego yo. Callate, usted no puede participar. Alonso, a todo esto, ¿cómo le fue ayer usted con la segunda administración? Vamos, me preocupa. No, muy bien, gracias a Dios. Ayer alguien se me quedó viendo, antes de que usted me diga eso, se me quedaban viendo raro, Randy, y era que me había hecho ya y el corte ese, y confección, y se me quedaban viendo así, pero como cuando usted está regañando un perrito, que se le quedan viendo, algo le veo raro. Se veía perfilado. Muchas gracias por esperarme. Pero no sin papi. Antes. Muy amables, no, muy amables. Dios les pague. Somos nosotros. El invitado de aquel nos deja botados. Sí. Yo tengo que moverme a conseguir invitados. Ah, pero venís haciendo puchetas. Es que yo me galletas. Quiero hacer la víctima también. ¿Quieres hacerse la víctima? Sí, yo pero también aquí quiero. Aquí vea, voy a hacer algo no víctima, cuaja. Víctima. Algo aquí no cuaja porque sí. Es como una montañica. Ahorita vamos con un camello. Man, me está preguntando el micrófono. Entonces, ¿todo bien, señores? Muy bien, muy buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto. Estatito, qué lindo. Pase para acá. ¿Qué hace ahí un ratito? Es que me siento raro. A mí me gusta jugar por derecho. Yo me sentía rarísimo porque usted en conducción rarísimo. Es que, ¿sabe qué es lo que me pasa? Alonso en el centro, me sentía raro. No, es que a mí me gusta jugar por derecha, engancho hacia la izquierda y le pego. Y no se la da el que pasa por detrás. A mí me gusta jugar en línea recta. Ese era Callita, yo lo agarré carajillo y le decía yo, Callita, si usted quiere sobresalir, usted me la da y pasa. Me la da y pasa. Y claro, Callita, yo se la doy carajillo. Mae, me la daba y pasaba como un avión y se le iban dos con él, weón. Hacía yo tic al ángulo. Muy bien, Calla. Entonces, le digo, Calla, yo qué buen movimiento. La próxima se la doy. Pobrecito. No, un abrazo a Calla, mae. Un abrazo, hablé un día de esos con Callita. Un crack, el Calla. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Bien. Es viernes, vengo eléctrico. Casi. ¿Cómo Alonso, usted? No, está sudando. No, es que es el brillo. Salud, mae, salud. Es el brillo. Programa 209. Por ella, la más bella. Vea que ayer le llovió, ¿ah? Salud. Sí, Aloncito, no me terminó de comentar cómo le fue ayer con la segunda administración. Con el tema de las llaves y la cenita y todo eso, viera en la casa todo el mundo indignado con usted. ¿Cómo le habrá ido a Alonso? Ah, pero preocupado, indignado, preocupado. Bueno, sí, preocupación. Me equivoqué de palabra, entonces, disculpe. No, hay cuidado. Pero todo el mundo, de ahí, ¿cómo le habrá ido a Alonso? ¿Cómo estará Alonso? Yo lo iba a llamar, pero usted sabe que más bien cuando uno llama, maestro. Empeora. Sí, claro, es como pegarle un panal. Se alborota la vara más bien, porque tal vez ni se acordaban
Y ya se va a acordar. Sí. Entonces, no, no, sí, sí, es un problema. Súper bien. Me fue tan bien, pero tan bien ayer, uh-huh, que hoy la administración se vino conmigo. La invité a comer. Mi amor, la invité. Vamos a comer. Ella dijo ayer, mañana voy aquí, a comer y aquí, punto. Aquí, grillete. André, grillete. Así lo traía. Así lo traía. Yo, a Pepe Grillo, así subió las gradas ahí. Ma, vamos a comer. Ma, ¿ya hablaron de los premios? Sí, ya, claro. No, ya hicimos un sorteo y todo. Yo venía escuchando. Ve lo que les digo. Lo primero que viene y me pregunta es, ¿y los premios qué? Porque ya rifamos. Estamos rifando los guantes, la bola. Saludos a Josen Sojo, que hoy me lo topé. ¿Qué dice Josen Sojo Loría? Hoy me lo topé a Josencito Sojo. Está, man, maestra, está delgado, está a punto. Flaco. Oiga, ya casi lo contrato para el Zampa. Hay que convocarlo. Uh-huh. Así es. Están estos guantes. Muy lindos. Y quiero muy mandarle un saludo a toda la gente de Acosta, porque verás qué bonito allá. Se viene en kiosco. No es kiosco, es de verdad, puro cariño. Ojalá hubiera kiosquito, ¿eh? Pero no hay kiosco. Agradecerle a la gente que verás que está muy pendiente. ¿Sí? Tenemos partido ahí contra la gente de Acosta. Es un partido muy, muy difícil. Duro. Y lo han anunciado como si llegara el Real Madrid. Sí. ¿Sabes qué? ¿Qué es lo que pasa? Que el efecto tuyo es como el de Maradona. De Zampa. La gente dice, ¿quién dirige de Zampa? Alonso Solís. Sí. Es como hay que ir a verlo. Hay que ir a verlo. Sí. Ahora en Argentina. No sea grosero. Porque cuando habla no se le entiende, dice usted. Sí, pero no. Vamos a compartir la transmisión aquí. Sí. Vamos a compartir. Sí, ¿dónde está Andrés, mae? Andrés está trayendo un combo ahí. ¿No? Ah. Se vino ahí. Ok. Bueno, ahí dice Botapé que si dormí en la casita de... ¿De qué? De Cotanc. Uh-huh. No, verás que muy bien, por dicha. Dormimos súper bien. ¿Qué más? Están poniendo aquí de todo, mae. Bueno, mientras tanto, yo agradecerle a... Mi corrección. A Olchevi ahí, que me viste hoy. Me mandaron una camisita ahí. Esas qué bonitas. Gustan esas a mí. Camisetas, me entonces, gustan también, son muy fresquitas para andar ahí en la calle. Entonces, muy bien. Yo también agradecido. Agradecer a la tienda Nike, que hoy me vistió. Así que agradecerle. Cuidado, muy usted bien. Está metiendo un kiosquito de gratis, porque... Que no, Nike me vistió, yo tuve que pagar ese montón de plata, es carísimo. No, Alonso. Sí, y si lo iban a patrocinar, chao. Dice, con esa hablada, es carísimo, dice. No puede. Alonso no puede. ¿Qué mete Olchevi usted? Sí, pero va, sí, pero no tenía que decir que es carísimo. Usted tenía que decir que me gusta y ahí se queda callado. Yo le voy a contar la verdad a todos los que nos siguen en diferentes. Es que me estoy actualizando. Aquí. ¿Sabe por qué Alonso no ha traído una marca? Porque tiene como cinco. Uh-huh. No, dicho, lo ven todas las tiendas de multiplaza usted haciendo. Ajá, con el boomerang. ¿Cómo es? El boomerang. Ajá, el boomerang. 25 bolsas. Aquí. Qué bueno, Alonso, man. Es el mejor. Es el mejor. Así que por eso no puede decir, oiga, vea lo que me autorizó Gerson Andrés a hacer. Hoy. ¿Qué le autorizó? Cuente. Vienen temporadas de graduaciones. Mucho matrimonio. Uh-huh. Pues segurita. Pues segurita está solo, mae. Me dice antes. Que por cierto, ahorita llega por ahí a visitarnos un ratico. A cuánta me dice, mae, ¿vos te acuerdas que vos dijiste que si yo me casaba, vos me regalabas el traje? Le digo, mae, sí. Ajá, y usted le dijo que y sí. Yo lo prometo y, ¿verdad? Y hasta zapatos todo, y todo. Es un todo completo, como lo hace. Todo incluido. Todo incluido. Y me dice, estoy a punto de casarme seriamente. Ajá. Usted me da el traje. Ajá. Yo lo vendo. Ajá. Me divorcio y me quedan como $300. Madre, segura está solo. Es madre. El mejor. Madre, no, entonces, vea lo que me autorizó Jesús Andrés. Dice que si usted está viendo el programa, tiene que ser en un dispositivo móvil. Y en el momento en que el logo de Gerson Andrés pasa por ahí atrás, ajá, y usted logró tomar un pantallazo y llega donde Gerson a hacerse su traje de graduación, de matrimonio, de lo que necesite para caballero, le va a hacer un 20% de descuento. Ay, tiene papá. Que ir, eso sí, pega pantallazo, pa, ahí está el logo de Gerson. Ajá. 20% de descuento. Ah, alguien no, que me... ¿Cómo lo ven? Alguien que me... Anda alguien chavado, que me tome el pantallazo. Anda. Como brazada de ballena. No, si usted supiera, lento, es que es por lo de la toma, porque si cortan la toma y no se ve la pantalla, ¿cómo le van a tomar el pantallazo? Entonces ahí fue donde me quedé patinando. No puede ser que viene de este muchacho. No sé. ¿Qué viene? Viene basquetbol. Bueno, tenemos que... vamos a disfrutar mucho el programa de hoy. Hoy sí. Tenemos un programa muy especial. ¿Quemamos? 209. ¿Quemamos o no quemamos?
Quememos. Quemamos sin nombre. Falla, sin nombre. Sin nombre. Sin nombre. Quemamos sin nombre. Sin nombre. ¿Cuál va a tirar? Tire un Hernán Bravo. Pero. Pues. Yo voy a tirar una. Tiro una, quime, una quime, inédita. Quime. Una inédita. Una, sí, pero sin nombre. Sin nombre. No sé. No, sin nombre. Diga. La de que se va a enojar por no pagar. No. Esa que la cuente él. Mira la que me contó el otro día, mae. Tírela. Ah, no, ahorita, pero me acuerdan. Ajá. Fue en el puerto, me acuerdan. Fue en el puerto y okay. Andaba mal de la panza. Ah, bueno, ok. Démosle entonces. Yo le recuerdo. Para que ahora el si no, la gente ahí nos recuerda. La gente nos recuerda ahí. Riquísimo. ¿Eh? Ese es una delicia. Bueno, estamos a nombre, por supuesto, de la Casa del Tanque. Ajá. Qué montón de cosas, ¿verdad? Yo me sorprendo todo lo que los señores de la Casa del Tanque tienen. Es que se han diversificado muchísimo. Sí, vamos contra los cortes de agua. ¿Ah? Hay que lavar la ropa, hay que tener resistencia, con filtros, variedad. De todo. Variedad con la 10, y experiencia. Con la 9, ahí con está la 9. Papá. Ajá. Muy bien. Con el EcoTank para ahora, en los tiempos de verano, que usted es no se quede sin agua, no, que los cortes no le afecten y simplemente usted con ese tanque llega y puede hacer, su vida no se detiene. Y que no es por verdad, por avisarles, pero van ¿qué? A haber muchos cortes en estos meses venideros. Sí, 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 sí. Yo sí, 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 no me, o sea, no usted me. Usted no va a tener problemas porque usted tiene 5 tanques y en yo, la casa. No, son 3 tanquecitos. Oiga, carebarro. El le digo 5. En lugar de decir no. Alonso es un crack, mae. Es el mejor. Uno llega a la casa de Alonso Solís. Tiene. Yo fui un día de esto, yo no sabía cuál era. Y yo nada más levanté la mirada así. Tenía sin paja, parecía como una torre de castillo, pero con tanques así de los de Cotán. 6. Sí, tiene bueno. 6 de todos los tamaños, con una belleza. El parlante LG, que ahorita está en promoción en días de Black Friday, pantalla y todo. Así que aproveche también los precios de Black Friday de LG, que van a estar todo el mes. O sea, espectacular. Black Friday de LG es todo el mes. Anda volando este negocio. No es solo un día. Entonces, para que aproveche, va y busque los productos LG y inmediatamente. Florito, ¿no? Yo creo que fue el corte. No. Es que entra más luz al cerebro. Ya le está saliendo pelito, negro. Sí, pero es que entra más luz al cerebro. Entonces, ya uno se ilumina más. Muy bien. Ahí está. Porque buenísimo, buenísimo. LG ahí va a estar todo el mes. Black Friday. ¿Ya probaron el inhalador nasal de Cepol? Los que padecen así, de que se les tranca la nariz. Pa, toquecito ahí, tic, tic. Nada más lo gira, papá, lo abre. Y usted y respira. Libremente. Oiga, con total libertad, porque ahora Cepol también se respira. Que no se le olvide. Espectacular. Señores, bueno, hagamos pasar a nuestro primer. No, sí, vea, quiero leer este mensaje. Yo no he leído un mensaje, no he leído nada hoy. De Jairo Bustillos. ¿Qué dice Jairo Bustillos? Álvarez dice, hola, buenas tardes, amigos. Espero se encuentren bien. Voy a ver cuánto tiempo los puedo ver y oír. Si no, solo oír. Me alegro que me alegren, pero me alegraría compartir con mi esposa y con ustedes en vivo un almuerzo. A ganar. Así dice. Está leyendo como el chavo en la carta. No, es que a mí me dijeron que cuando uno lee, pues lo haga con vehemencia. Y eso es lo que estoy haciendo. Chavo, lástima que solo en redes está viendo. ¿No sabes estamos viendo una imagen donde el chavo le está leyendo la carta a Ron Ramón. A Ron Damón. Ron Ramón. Ay, no, ma, qué bueno. Puramente Aroncito, ma. Vos sabés que, hablando de Ron Damón y de. No, del chavo. ¿Usted se acuerda, enanito, cuando en el equipo teníamos la era toda la ¿cómo llama? Vecindad. La vecindad del chavo. May, nadie se salvaba. Man. Yo nunca vi a Chucuyo tan bravo. Sí, porque todo el mundo tenía y él se estaba riendo. No, pero nunca lo vi como una vez durmiendo como a las 3 de la mañana. Pero ¿cuál era el de Chucuyo? Ya, y era como era el Chompiras, como era así, vamos. Al Chompiras, no es bien. No, era como el Chompiras. El Cuajinais. No, pero y también a Esuncín le decía que parecía el Chavo el 8 y lo jodía. Entonces, man, un día como a las 3, esa hora que Esuncín está loco, estaba en el cuarto con Sun, yo. Se levanta. No, yo estaba con Chucuyo. Y Susín dice que se levanta a orinar y coge el teléfono, weón. Ajá. Y llama a la habitación de Chucuyo. Contesta Chucuyo. No. ¿Qué chavito? ¿Cómo está la vecindad? Y le cuelga. ¿No? Y como ni es amargado Chucuyo. Sí. Duró 15 minutos puteando a Susín sin parar, madre, pero sí, con todas las fuerzas de su corazón. No, y que Susín era necio, porque volví a llamar otra vez. Qué bueno, madre. Oiga lo que dice. Usted era Kiko. Oiga lo que dice
lo que dice Leandro Núñez. Ya, yo metiéndome Cepol en la ñata, mae, y ahora hay nada. Bueno, vos sabes, exacto. Es para eso lo hizo Cepol. Qué buena esa, Leandro. O sea, ustedes se acuerdan, antes se pegaba aquí. El Cepolito aquí. ¿Sabes quién hacía? Rodrigo Cordero, claro, y en el ombligo, claro, para respirar mejor. Claro, no sé por qué, mae. Sí, pero nada no que sé ver. Qué tiene que ver en el ombligo. Pregúntele a Cordero, Rodrigo Cordero. Se ponía Cepol en la nariz y en el ombligo, no sé qué parte, seguro le llega a los pulmones. No sé, habría que preguntar qué es por el ombligo. Sí, porque está más cerca de los pulmones que la. Bueno, vamos. No me joda, madre, me está jodiendo este cabrón. No puede ser posible. Vamos a abrir la línea. No, pero yo soy, o sea, si está más cerca de los pulmones, aquí que la gente nos escriba. O sea, que la gente nos escriba si por medio, digamos, del ombligo. Me va a seguir tomando la pastilla la presión por el sobaco, me queda más cerca del corazón. A mí también. Madre, no puede ser, madre. Bueno, bueno, dice que más. ¿Por qué no invitamos a Debbie un ratico aquí al programa hoy? No, allá está tranquila, por allá afuera. Madre, qué par de filas. Madre, tómenle una foto a esos dos, madre. Eso es como de novela, madre. Eso es, pero, madre. Lo estoy esperando, segura. Ajá. Oiga, véalo, sin selfie. Véalo. No, guarde estrellas barbaridad. De cine este par, madre. Bueno, si vea, son estrellas. La verdad que sí. Hoy tenemos que decir que nos quedó mal el invitado. Uh-huh. Ya lo voy a decir, no voy a decir quién, pero nos quedó mal. Tenía que llegar y no llegó. Pero bueno, siempre aquí hay plan B, plan C y todos los planes. Entonces, como la idea es sentarnos entre compas a contar historias, ya nos trajimos dos de la casa muy buenos a compartir. Eso es como cuando usted iba a salir, cuando uno era soltero, ¿verdad? Y usted iba a salir y de ahí, con el compa que usted iba a salir, de ahí, no quiso salir. ¿Qué hacía? Yo me iba para la casa, ¿usted no, qué hacía? No, yo me iba, digamos, allá a la esquina, donde al barrio, a donde están los compas del barrio, y se sentaba ahí, pasaba la tarde. Entonces es lo mismo que estamos haciendo aquí. Llamamos a los que casi siempre nos acompañan y nos sentamos otra vez y otra vez en confianza. Exacto, así debe ser. Que hablaba mal. Bueno, pero dale un aplauso a este negro. Quiero mandarle un saludo a Susi. Aplaudió y todo por mí, manda volando. Quiero mandarle un saludo a Susi Rebe. Susi, un abrazote, ¿verdad? Dice que me encanta visión y que ojalá que me recupere pronto. Ya estamos mejor, vea. Vea qué manera. Dice que yo era el chapulín con chiquitolina. Solo que hagamos, man, yo lo fui a sentir que estábamos muy apretadines. Totalmente. ¿No? Ahorita separémonos un poquitico. Ahorita bueno, hagamos pasar a nuestros invitados LG, que ya son de la casa. Bueno, la gente se adelante, tira. Compañeros. Compañeros y compañeros. Madre, no hay nada más bonito que tener más puntita de pie. Sí, qué lindo. No, incluso hasta para las mejengas. Pues, uy, madre, nos faltan dos. Nos llaman compa que siempre dicen que sí. Don Roberto Segura, qué placer tenerlo aquí. Mucho gusto, don André. Mi hermano. Atin, se ve más joven. Atin. Muchas gracias, papi. Muchas gracias. Yeah, you look like a pretty boy. Make up. Ah, thank you. Papi, perdón, es que estoy aquí, me saluda. Ya chequé. Por favor. Artista, oiga, que bendiciones, chicos, un abrazo. Único. Ahora nos va a hablar un poquito porque anda volando ese equipo. Anda volando ese equipo. No quiero hacer más. Bueno, ustedes saben que con la mayor humildad vengo a ser campeón con Barrio México. Ajá. Torneo más difícil, ¿eh? De 100 equipos. Deporte agrandado, si no es hablada no sirve de nada. Sí. David, ¿cómo te fue con Barrio México? Ha sido un placer, dijo papi. Madre, campeón con Barrio México, ahí tenemos un cuerpo técnico de amigos, de gente que trabaja bien, Rodolfo Rodríguez, Pablo Izaguirre y Pigeon, no recuerdo el nombre, creo que es... Puede ver, ¿cuál es el toquecillo aquí? Ah, es italiana, papi, estos son estilo italiano. Ve por dentro del huequito. Y de ahí sale. Tiene mira. Ay, güey, cuidado. No, pero es que es así. Es con mira, sí, es con chicos, mira telescópica. Es así, no, pero sabe para que nos está contando. Y muy contento, parece que uno conoce un poquito de esto. En el Grupo de la Muerte, donde hay equipos pesados. Para darte un ejemplo, creo que Guanacaste va a quedar fuera. Creo que Punta Arenas queda fuera. Creo que Palmares queda afuera, Liberia. Sí. Es muy complicado y ahí estamos compartiendo el primer lugar con Carmelita, así que vamos a las llaves. Oiga, pero la idea es pelear el campeonato, ¿ah? Uf, sabemos que normalmente en el grupo de la muerte es este. El campeón tiene que salir de este grupo donde están los más fuertes. Así que esperemos a que lleguen las llaves
Yo estoy contento de que lleguen las llaves. Sí. Ojalá que no me toque el golfito, que son sí, 9 horas. Ayer Alonso dejó las llaves y viera cómo le agarró la olla. Yo no quiero las llaves, man. Bueno, y qué bueno, estamos compartiendo para los que nos siguen en Colombia. Correcto. Estamos con David Díaz y con el señor Roberto Segura, que son de la casa, los dos ya. Los el hijo de mayor casa. De don Orlando de León. El hijo mayor de don Orlando. No, el menor. Usted era el mayor. Oiga, Segurita, ma, yo quiero que les cuentes tus madres aquí la anécdota. Es que Segura termina el programa y le sigue contando anécdotas a uno. Sí. No fuimos al baño a orinar, cada quien por su lado, aclaro. Sí. No. Se han visto casos. No, sí, sí. Eso sí, no diga que eso no. Sí, pero lo otro no. No, pero tiene que contarla. Muchachos. La del puerto, la no, del puerto. No, jamás. Claro. Eso que fueron al baño, aquí va la frase, así seremos. Dijo la china. Sí, no, contá la accidente que tuviste. Oiga, esa qué buena, es que tiene que contar. Segura, no me falle, no me falle. No, pero ¿por qué no tiene? No, Díaz tiene varias presentaciones. Ahorita Díaz va a contar una, pero es que usted así no se me olvida, mae. No, es que no me acuerdo. La estamos esperando. No, el día que andaba ahí flojón de la mano. No. Contala, mae, segura. No me hagas rogarte mucho en televisión. Es un vacilón nacional, estar aquí, ¿verdad, mae? Sí, es un vacilón. Se siente uno como lo en casa. Está enganchando. Ya lo bueno, voy a arrancar yo con una de mi tata. Dele. Ve. Como ustedes saben, caballeros, mi tata tocaba calipso, tenía un grupito de calipso. Tocaba calipso. Usted no lo había contado. En fin. ¿Cómo era que se llamaba tu papá? Lloyd. El famoso Lloyd. John Lloyd. Dietrich McDonald. Mae, oiga, qué nombre, mae. Fútbol inglés. ¿Cómo? Lloyd. John Lloyd Dietrich McDonald. Uh-huh. Yo vengo de Europa, venimos. Ajá. ¿Perdón, qué? En Europa. Sí, chicos. Y allá, como. Cuando nos tocó jugar en Grecia, Alonso estaba en la isla, mae, en Creta. Era riquísimo, caliente, un ambiente rico, pero yo estaba de Atenas 4 horas para arriba, en el frío. Trícala, un frío increíble. Qué lindo, ah. Y nos regalan esas jackets. Que son jackets que se 100,000 cierres. ¡Sup! 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 Le llegaba la jacket aquí abajo a uno. Ajá. Pero era para la nieve y para el frío. Y cuando yo vengo, se la compro, le digo a papi, le tengo una jacket. Ahora que usted toca calipso en esos fríos en San José, esos ventoleros, claro. Esta jacket, a usted. Se queda de gira. Amar. ¿Y él tocaba en qué? ¿En los bares y así? ¿O? No, tocaba en la Soba Palas y en Los Lechones, dos lugares de que tocaba calipso y soca y reggae. Bueno, total, llego yo y agarro a mi tata y le cierro esa jacket, man. Mi tata 1.90 y la jacket ya era tan larga que le llegaba aquí, man. Y mal, pero esa... Y le cierro la jacket. Era como muerto. Sac, y otro cierre, sac, saca, saca. Entonces se fue así. Pero una maravilla ya que eres. Una belleza. Para el frío. Sí, claro, o sea, el frío no. Viene para sacarle la bolsa, una bolsa así. Y te está yendo eso de Europa. Como a los 6 días me llama y dice, David, venga, llévese ese jacket. Y digo, papi, pero ¿por qué? Fucking jacket, ese jacket es... David, cuando yo ando en las 2 de la mañana y quiero dar 2 pasos para adelante, el viento me tira 4. Esa chaqueta, fucking rat. Me la devolvió a los 6 días. Fuck, parezco un paracaídos. Paracaídos. Ay, Dios mío. El hombre, con allá que el hombre hacía así y el viento se lo tiraba por atrás. No, le voy a decir ahí. Jaques anchas. Esas jackets... Ahí ya tengo como 4 guardados. Vale, lo voy a decir algo. Pásame una tienda de campaña. Ahí, bueno, ya no me deja mentir. Te queda como vestido de novia. Perdón, Alonso, es que me estaba acordando de las que nos dieron para ir a... Para ir a... ¿Dónde fue? Malasia. Que decía que iba a ser frío. Y era el calor que hacía. ¿En dónde? En Malasia. En Malasia. Y nos mandaron unas jackets, mae. Acolchonadas y todo. Y yo limpié el piso del hotel, por aquí me llegaban todas. No, eso le iba a decir. Esas que dicen, esas jackets, allá son... moda y son súper elegantes, o sea, son jackets, o sea, son tipo gabardina, pero chusísima, o sea, y entonces uno se pone aquí toda esta vara, ting ting, y después se sube, enanito, yo no me lo imagino, parecería usted el tío Cosa, con esa vara. O el de los no me imagino con esa. La bolsita a dormir, parecería que la bata anda sola. Oiga, parecería que la gabardina anda la sola. La pijama y todo. Parece Gasper. Qué mal agradecido, mi padre. ¿No? ¿Sí? Se le enojó. Usted está todo huevado. Eso no se hace, ¿va? Negro. Y a fucking jacket. Voy a mandar a Segura a hacer tarea. Stephanie Rojas dice, mi amor Segura y el matrimonio pa' cuándo. Ahí le pusieron. Ay, ay, ay. El otro día se salvó. Tranqui, porque pueblo, dijo aquí tranqui. Al aire, yo soy hombre de una sola mujer. Y no lo estaba escuchando Tita. No. Quedó como los grandes, mae. Como el recibo de la luz. No, pero, altísimo. La verdad, o sea, no lo hice. Sí, sí.
no fue premeditado. Okay. Pero se han visto casos, ¿ah? Se han visto casos. Que aquí dice, bueno, yo soy hombre de una sola mujer. Sí. Ok, sí. Ay, mi amor. No, oiga, ¿por qué los futbolistas tienen fama de perros, mae? Sí, sí. Los cantantes sí. No, también. Legal, ¿no? Legal, legal. Los cantantes también. No, pero los futbolistas. Ah, pero yo creo que todo. Pero yo siempre he dicho, mae. Los cantantes van atrás de los futbolistas, casi pegados. Ahora imagínese, Alonso, que es un híbrido entre cantantes y futbolistas. Una cosa de locos. La cara, la cara. Parece un papel. Blanco, blanco. Es la razón de que sea tan resbaloso, mae. Mentira, mi amor. Es la razón de que sea tan resbaloso. Blanco, blanco. Llamemos a Debbie para explicarle el toquecito. Es un híbrido entre cantantes y futbolistas. Alonso, son más perros que hay. Ahí está la doña. ¿Ah? No, mae, perdona. Ya entendimos, mae. Mae, ahora sí, todo tiene sentido. No, mae, pero eso es una cosa. ¿Por qué dicen? O sea, eso es cierto. Yo creo que es cierto, pero qué feo esa fama. ¿Qué es cierto? ¿Qué es cierto? Mae, que el futbolista todo es mujeriego, mujeriego. Es que habemos las excepciones. Hay de todo, no, hay de todo. La gente puede escribirnos aquí. Para mí es un mito. Hay excepciones. Mito, ¿verdad? Son leyendas urbanas. Conociendo a Segurita, mae. Ya, ya, porque seguro la oña está conectada. La rosa. Vamos, don Hernán, don Hernán, don Hernán. Vamos con don Hernán hasta la Junta de Protección Social allá. Don seguimos, Hernán. Seguimos. Hay un híbrido. Seguimos aquí, mae, seguimos. El híbrido asusta, Solís. El híbrido Solís. Es el nuevo apodo del señor Solís. El híbrido Solís. Ahí, ahí es donde... Chaylin Quesada. Chaylin Quesada dice, la cesárea, señores, la cesárea. Creo que no es bueno verlos después de una cesárea. No puedo evitar reírme. Saludos y que siga muchísimo mejor. Cuidado con la cesárea. Cuidado. Ay, mi Dios santo. Mae, sí, ahí se aplica el alambre púa de Manricón. Sí, sí, con Alonso. Este sí es un alambre púa, no. Decía Manrique. Que no. El calzón que no rompe lo deshilacha. No, madre, oiga, segurita, qué bárbaro. ¿Cómo le tiene ese color a usted? No, no. No, ya se cambió mucho, Alonso. Ya, dígale a la audiencia Colombia. Seas tonta. Dígale a la audiencia T de más. Eso. Y no, a redes sociales no. Que usted ya no es un hombre así. Pero yo me imagino una cosa, yo me imagino. Obviamente. Alonso, yo me imagino algo. Imagínese Alonso. Amaga hace 2 goles y donde va saliendo hay 3 machos y le hace. No. Alonso. Alonso. Le faltó algo a la historia. Amaga 3 goles, tiro libre, cañito, sale. En la nación. Chuzo del año. Y 3 machos afuera y le dice, Alonsito, Alonsito, este nunca le ha manoseado el sentimiento. Este hombre se le eriza todo. Los pelos se le paran. No. No, yo creo que... Pucha. Espérenme a los 200 metros. Ahí es donde... Aquí hay mucho color. Ahí es donde... A la vuelta, a la vuelta. Aquí no. Yo soy tan inocente, mae. Esa es típica. Ma, esa es buena, a la vuelta. No, porque aquí está la prensa. Aquí está la prensa. Sí, sí. Una mueca, no. A la vuelta. Hazle, negro, hazle. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Y le cierra el ojo, le cierra el ojo. Qué bueno. Qué bueno, mae. Claro. Alonso, no has podido decir absolutamente nada. No, es que lo que no he dicho es que de ahí etapas de la vida. Yo estuve soltero 2-3 años. Ajá. Y entonces salía constantemente y por ahí uno hizo muchas cosas. Tenía que quemar etapas. No, quemar etapas. Salía tanto que hasta hay noticias. Parte del aprendizaje y de los errores que uno cometió. Pero ya después... Oiga, pero esto está venenoso. Oiga lo que dice usted. Ay, André, yo estaba soltero, yo salía y le decía, sí, hasta en noticias. No. La noticia de anoche. Pero los que me conocen, vea, mis amigos, y lo voy a mandar. Tengo un par de chats. Qué mala nota. Tengo un par de chats. Hasta en suceso los acaban. Hasta en suceso los acaban, man. Era como yo. Ahí no era solo espectáculos, ahí salían todos. No hay declaraciones, y ojalá soplado. Corte. Peligra mucho con el programa de ayer y el de hoy que usted tenga broncas severas hoy, man. No, hombre, la traje a comer, le digo, mi amor, vamos a pie, claro. Va a comer, va a pasarla bien. Eso. Así que, y la mandé allá afuera. Mae, no digas, aquí dijeron el nombre de una película que está muy buena, sí. Mae. Saludos para Orval Samuels, ahí, que es compa también de Diasha. Título de una película, El Mariachi Híbrido Sin Fronteras. Mae, la gente está... Mae, ¿qué cree la gente? La gente sí cree que... De verdad. No, la gente sí, en su mayoría sí están convencidos pero de que es los... Pero es mentira o es verdad, mae, segura, pero el fútbol hace milagros, sí, porque hay claro. Cada bicho pero no también. No terminamos la anécdota de Alonso. Pero vea lo que dice Paola Naranjo.
¿Qué? Y son hombres de una mujer, sí, claro, de la madre. Después de ahí son de todas. Ay, madre. Ese era para vos. No, sí. Para usted. No, no, no. Man, no, la verdad que... La anécdota de Alonso. Y si usted lo está matando... Con, bueno, que él salía. ¿Cómo era que usted decía? Pero usted qué habla, madre. No. ¿Ah? Sí, sí. Soy toque. Yo es que no, yo... No, a ver, no, a ti, yo no, es que a ti, no, yo lo defiendo. Fue porque un par de noticias. Pero este muchacho, las locuras que ha hecho, imagínate. Papi, ¿y aquel? En noticias cambio, jamás. Aquel. Y yo, exacto, todo ha sido escondido. En noticias jamás. Eso es como dijo como me dijo mi tata. Como una vez que me agarró la policía, me quedé agarrado por pensión, salí corriendo y digo, nunca me agarrarán vivo. ¿Esa no fue en el Carmen Díaz? No. No, no, no. No fue en el Carmen. ¿Usted lo persiguieron por pensión alguna vez? Nunca, gracias a Dios. ¿Te acuerdas una vez que llegamos la policía por Mahoney al Estadio Nacional y cómo lo sacamos? ¿Cómo lo vestimos de esos más que cuidan lo que van barriendo? Se fue barriendo y le abrieron el portón de allá. Mahoney. Está jodiendo, mae. Claro, le pusimos pantalón de la Mahoney y todo, chaleco y todo. Y esos gorros que tienen aquí, pa. Como el de Chavo. El del Chavo. Así, iba barriendo y barriendo y no había nadie. Por el lado de allá le abrieron el portón por la sabana. Y jaló. Mató al toco, mae. Saludos para Richo Mahón y papi. No, le pasa para por no terminar, venir. ¿Sabe? Para terminar, dejemos de defenderme. Que termine mi amigo Alonso Solís no, Calderón. No, pero todo en la vida, gracias a Dios, encontré una mujer especial con la cual contraje matrimonio y estoy muy feliz. Y los que me conocen saben el cambio sí, que yo sí, he tenido. Sí, cierto. Cierto. Rotundo. Segurita. Sí. Yo soy testigo. Puso serio el asunto. Yo soy testigo. Soy testigo. Calmó las aguas. Claro. No es que si no me. ¿Vos qué tenés que decir al respecto? No, no. No, es verdad lo que dice. No, vos, no, no. Vos, yo vos, Roberto Segura. Yo iba. No, madre, siempre fui muy tranquilo. Siempre. Dicen que los flacos son quebradores, ¿ah? Dicen que los flacos así son quebradores. Flacos. No. El glutamato de... Oiga, no, no, siempre fui muy tranquilo, mae. Uh-huh. Que lo diga Atin, estuvimos juntos en varios equipos y tranquilo, siempre, sí, pero sí. Es que aclarémosle a la gente y por aquello, de verdad, de alguna interesada, su ahorita sí. Está soltero, mae. Sí, ¿cómo? Sí, totalmente bueno, soltero. Está, no, ay, no, mae. No, voy a hacer como me hizo usted en la anécdota aquel día. No. Puedo decirle algo. Puedo decir el hotel fiesta. Mae, sí, tenía que tirar una, pero ahí había que oígame, meter un... ¿Está soltero? Un lugar. Sí, sí, está soltero, no está casado, entonces de ahí. Y es un hombre muy aventurero, mae, segurita es un mae muy aventurero. Sí, de mundo. ¿De mundo? ¿Sí o no? De mundo. Sí, sí, han dado gracias al señor. Mae, quien lo ve serio uno y no se la compra. Ah, me acuerdo bueno, una vez contra... Y este me le decía a uno que antes del partido o durante el partido, mae, que Dios te bendiga. ¿Quién? Y pum, 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 pum. Era, entonces le llegaba Aloncito, madre, porque era lo más tuani. Y digo yo, y 14 patadas después. No, no, aquí llega un día y me dice, Aloncito, madre, que Dios te bendiga. Madre. Éxitos, madre, que todo te salga muy bien. Madre, excelente. Y digo yo, madre, ya este madre cambió. Cambió. Caballero. Primera jugada, ¡boom! Y perdón. No, alo, alo. Disculpe. Jodas, ojalá. Y aquí. Es que uno pedía disculpas primero y que Diosito lo cuide y la hora después era ¡pum! Una vez con Diash, que no se va a acordar, mae, pero con Diash en el ST Center en Acerrí, mae, canchita chiquitita, mae, yo de central, mae, en esas canchas, ¿qué van a hacer? Pelotazo al 9. Y, mae, ese día digo yo, no, mae, hoy sí me tocó el 8, mae, con Diash. O sea, mae, usted ya va a la defensiva. Es como jugar contra Mario Camacho. Mae, usted sabe que son centrales rudos, pero con la 9, están de delanteros. Ay, mae. A la cara de Díaz. ¿Sí o no? Oiga, cállate que yo tengo no, pero una lista de la selección, donde la preselección viene centrales, Víctor Cordero, Saprissa, Ronaldo Parr, Limón. David Díaz, millonario central. Ma, es cierto, y esa vez, no, ma, en las primeras... Pero Camacho era más rudo todavía. Ma, en la primera... No, Marito, pero Mario era un... Rudísimo. Había que ponerse qué bárbaro. Ma, en la primera la tiran larga a Díaz, salto con el ma, y hay que ir fuerte, porque ya uno sabe lo que es Díaz. ¡Pum! Sin querer se la pongo atrás, ma. ¿Sin querer? Solo me volvió sin a ver, ma. Ma, solo me volvió a ver. Esa mirada dijo, mae, lo voy a despedazar como nunca. Y yo, ay, mae, ¿en qué me metí? Mae, no me dijo nada. Digo, no, pero Diacho ya anda, Diacheguet anda tranquilo, mae, hoy no pasa nada. Viene la segunda y me mando otra vez. ¡Pum! ¿Para qué, mae? Llevamos
20 minutos del primer tiempo y empieza Díaz loco, madre, te voy a despedazar, te comeré el hígado, maldito. Y yo aquí. Y yo, asustado. Madre, yo. Chao, madre. Como era tan gordo. Chao, madre. Oiga, los 70 minutos que faltaban de partido, yo no tenía paz, madre. No tenía paz. Yo decía, madre, que esto termine, madre. Ya cuando iba a terminar, más bien yo decía, mae, que no termine, mae. Me encuentro este mae en el tunelcito, mae, me va a despedazar, mae. Y no, pero el mae lo intimidaba a uno, se lo llevaba pura hablada. Lo que pasa es que ya había jugado bastante contra Diash, claro. Pero se lo llevaba pura hablada a uno. Entonces, ajá, los chamacos sí se podían intimidar, como, mae, Diash me va a despedazar. Terminaba el partido, el mae, que tranquilo, bien, mae, manito, no pasa mae, nada, mi hermano. No, hizo cosas de fútbol y no sé qué. Pero voy a reconocer que al único jugador que cuando yo entraba, mae, yo decía, mae, este mae me da miedo. Este Ricardo Harris, loco. No. No, hombre, este mae, porque yo era matón con todo mundo. Sí. Porque, ¿qué le van a hacer a uno? Sí. No, pero usted le tenía miedo a Chapelco también, entonces, a Roy Ramírez. Roy Ramírez, y Roy Ramírez lo le tenía miedo al Ron Ramírez, a mí me contaron siempre esa. Al Ron Ramírez, Díaz, al Ron Ramírez, era como era. ¿Usted le tenía miedo? ¿Quién? ¿Usted lo ve ahorita y qué? Flaco así, weón. Mae, oiga, un flaco así. Temblaba. Mae, temblaba porque Roy era rata y le tenían miedo. No, no, estoy caliente, Roy Ramírez. No, no, Roy Ramírez era una estoy rata. Estoy mal, no, estoy caliente. Estoy mal. Roy Ramírez era una rata, pero afuera de la cancha era un marica. ¡No, no! Pásenle en este video, pásenle en este video. Y me busca, ahorita no, porque tengo la rodilla jodida. Ese hombre se viene frotando el tornillo. Chapelco viene a salto, Bárbara. No, 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 es que... Oiga, yo me la acabo de topar aquí afuera, Chapelco. Uno no le daba miedo porque uno adentro de la cancha no decía... No, pero el maestro sí era... Pero Díaz sí, porque yo lo veía... Y yo decía, y Díaz, a veces usted lo estaba viendo en un tiro de esquina y estaba Díaz. ¡Pequeñitos! ¡Pequeños! Yo, mae. Se volvió. Qué bueno, mae. Oiga, Díaz, oiga, hablando de esas, hablando de esas. Pero marica. Ricardo Douglas. Oiga, Ricardo Douglas, uno de Ricardo Douglas. Que Díaz y yo coincidimos en Guatemala. Pero la gente era gente bajita y yo me sentía, mae. Gilbert Solano. André era grande. André era grande. Contarle a la gente cuando ibas caminando así por las calles, 7, 8 de la noche, que veníamos de comer allá. Las gringas que usted se comía. Dios santo. Llega el señor, ma, llegamos. Las gringas que se comía Díaz. Ah, sí, pero eran unas empanadas. Bueno. Ah, bueno. No. Yo sí pensé era mal. Era empanada arreglada. Sí, era una empanada arreglada, pero llevaba repollo. Jamón. Era una gringa arreglada, una ajá, gringa pero arreglada, el rellena. Es que rellena. El mae cocinando. Pero el chiste es que el mae, le voy a hacer la mímica del mae. Dele. Aquí. ¿Qué le pongo? ¿Qué cebolla. ¿Qué llevo aquí, y el moreno? Y el mae diciendo del sobrante. ¿Cebolla? ¿Qué le sirvo, papi? Y empezaba a meterle esa empanada. Pollo, papi. Échele, decía Díaz. Con gusto, mae. Y de pronto le decía, págame tres. Y el mae cogía el billetillo. Ay, mae. Y a lo último le digo yo, hágame un favor. Déjale mejor limones para echarle. Limón mata todo. Para matar las bacterias. Limón mata todo. La verdad es que ya vivo para la choza. Yo vi aquel mago, aquella empanada y nos topamos. Fernanito, pregunta, ¿usted qué? ¿Usted no pedía? No está loco. No, él comía de un amigo. No. Pero las empanadas de la tica era algo. No, era es que la tica, ¿ah? la tica andaba diferente. Sí. Todo en bolsita. Todo empacado. Y era Díaz como le bajaba el chorro de grasa y la salsa. Se chupaba los dedos, A mí me dio pega la primera vez con solo verlo comérsela de él, huevón. Yo comí donde un colombiano aquí a la par, mae. A la vuelta. Pero el mae... Oiga, Díaz. Mae tenía un carrito y te hacía un casadito. Bien, mae, bien lindo. Mae, digamos, para la choza. Entonces yo le decía, negro, mae, asuste a la gente. Usted, como ni es grande, huevo. Hacele, negro. Entonces negro iba caminando. El papá de este tamaño. Pelo casco lacio. La mamá así y cuatro chiquiticos. Yo venía caminando y estaba caminando así. Loquísimo. Y donde pasa la pata, señor, le hago así. Venía caminando normal, digo... ¡Ay, ay, ay! ¡André! ¡André se orinaba, mano, paredes!
El señor hacía así, ¡tay! Corría. El señor, y se quedaron chiquitos así. Mariachi, mae. ¿Sabes lo que es ver este? Mae, son calles muy oscuras. Qué ingrato, mae. Oscuras, muy oscuras, mae. Adoquín o algo así. Adoquín, sí, exacto. Cuando este veía al negro venir, mae, yo decía, ¡uy, mae! Y empezaba a caminar. Y pasaba así a la par y les hacía, mae. Yo nada más me sentaba allá. Enano, hasta usted brincaba. Enano, hasta usted brincaba. Maestro, era mi entretenimiento. Oiga, Dash, la de Bernie Peña en Grecia con Rivaldo. ¿Usted no se acuerda de esa? Cuando andaba pegando a Rivaldo por todo lado, ¿no? Olympiacos. Con el Olympiacos, sí. Acráticos. Sí. Y se mandaba a Bernie Peña, maestro. Rivaldo jugando con Olympiacos. Con Olympiacos, ustedes con Creta. No, él estaba en Acráticos. Con Sunsin era que estaba. Ajá. ¿Y qué? Dicen que Peñón, mae, Peñón no era rudo, casi no era rudo. No, mae, dicen que Peñón, mae, agarraba a Rivaldo la bola en media cancha y se mandaba a Peña. Con Rivaldo. Rivaldo nada más hacía así, ¡ting! Lo quitaba. Se quitaba. ¡Ole, pay! Y dicen que seguía ahí Bernie Peña, loco, mae. Y llegaba Rivaldo y se iba para la banda a recibir, mae, y salía Peña, quebraba, mae. Y hacía Rivaldo. Timbor de externo. Ole, pay. El va inyectado, mae. Bernie Peña, loco, ya mae. Lo agarro, ya loco, lo mae. Pum, seguía Bernie Peña detrás del mae. Pa, codazo. Rivaldo tocaba antes, mae. Y llegó el momento que le decía a Rivaldo, tranquilo, pay. Vamos a jugar, amigo. Vamos a jugar, le decía Peña. A jugar las pelotas, te mataré, le decía el mae. Loco, lo quería despedazar. Nunca lo tocó. Le metió 3, 3-0, resolvió, que iba a agarrar. Muchachos. A mí ese mae, Giovanni, ¿se acuerda Giovanni? Ay, Giovanni jugaba con... Del Barça. Del Barcelona. Pasó al lado. Ya se le fue para algo, sí, sí. Lo ya vi tengo palio, más paz sí, en mi corazón. Tírate un sexo. Hay que ir a un corte comercial. Ya casi, ya. Ya casi nos... Denos un toquecito. Sí. Dame toque. Producción. Tiré el programa. Qué bárbaro, André. ¿Cuál? El de ayer, ma. Qué bruto, ma. Y le pregunta a Debbie, pero, ¿qué, tiene alguna otra quejita que da? Que yo y Debbie no, pues. Se la puso así y es Debbie, el que echa, no, ey, que está una chispita ahí y así. Sí, sí. Como el mae que cocina. Le da autolike a todo. El mae que cocina. ¡Ay! Poquitito de carbón. ¿Cómo se, gusto? ¿Cómo es que llama ese mae? Ese mae es Andrei. Aquí. Man, está uno medio enojado, man, y el mae aquí. Me tiré el programa. Pimienta al gusto. Sal, sazón. Estoy feo con Debbie ayer. Y dice, ¿no tenés algo más que decir? No, y la otra parte. Debbie está lejos del micrófono, entonces no se escucha. Y le hace el rey. No, pero arrimate al micrófono. Aquí, no, dígalo. Sí, le dice, no, está lejos. No, ya, que le salieron las lágrimas. No. Que le salieron las lágrimas. Aló, y el sartén que... Oiga, claro. La llamará. Pero bueno, vamos a un corte. Ya no, se me olvidó qué iba a decir yo. Vamos a un corte comercial por no, demás. Vea, ¿sabe qué? Segurita. Usted lo que tiene que cambiar es esa cisterna. ¿Qué anda? De 4,000 ya lo cambiamos. ¿Por una moto? Sí, una moto. Ah, una motito, ustedes, mae, tienen buenas presentaciones, sí, acá. Por supuesto. Una moto Freedom, mae. Sí. Vea, ahorra gasolina. Presas. Presas. Y ahora que hay un Black Freedom por ahí, precios especiales, usted va y pregunta... y se va a llevar una motito nueva. Sí. Calidad, sí. Con respaldo, con garantía. Sí, es verdad. Y a muy, muy buen precio. Así que salí estrenando moto. Moto Freedom. Me gustó ese toque, ¿no? ¿No viste ese más? Salve. Sí, claro, güey. Por supuesto, man. Man, qué bien. Y vamos a los fresas. Y también recordarles que todo lo que ocupe enviar, o si va a hacer algún pedido, si tiene, está antojado y quiere comprar en un restaurante, el mejor servicio que puede adquirir es con Rappi. Usted simplemente se conecta, descarga la aplicación, busca los restaurantes, farmacias, lo que ocupe enviar. El otro día que usted me compraron el queque de cumpleaños, que llegó rapidísimo, porque Rappi es eficiente, papá. Así es. Lo hacemos con amor. Muy bien, buenísimo. Bueno, vamos a un corte. No sé si por Colombia también vamos. Uh-huh. Vamos a corte por TV más por Colombia. Seguimos acá en redes sociales compartiendo la visión de... Hoy sí estamos en el camerino. Qué barbaridad. Sí, oye, este sí es el camerino. Qué cosa más terrible. Vamos, ya regresamos. Esto es la visión del 10. Vean, regresamos por TV más. Regresamos por TV más. Estamos aquí compartiendo visión, la visión del 10. Recuerden que todos los que nos siguen a través de Facebook y le dan... Quieren interactuar con nosotros. Vamos a regalar esta bolita Runic
estos guantes Rooney que están chivísimas, talla 8 por aquello. No podemos cambiar también, no creo que haya problema. Sí, no hay problema. Y una taquera. Así que ahí tenemos estos regalos para que usted pueda comparta la transmisión. Tiene que darle me gusta a la transmisión también. Sí. La gente no le da, no, dele me gusta, comparta y por ahí interactúe. Si usted quiere la bola, ponga que quiere la bola, si quiere los guantes. También ofrecí un y almuerzo. Si quiere, okay, y si quiere la taquera, ¿un almuerzo de qué? Aquí con nosotros para dos personas. Hoy también hoy se van. También, o sea, hay sí. cuatro premios. Hoy hay cuatro premios. Sí, sí. Sí, más, sí, yo sí, lo ofrecí. Somos como la rueda de la fortuna, no, ya. No, que qué bien Paté cocinándole a Messi. Hay que premiar. Paté de Wish. No, muy bien, muy bien. Entonces sepan que hoy hay regalitos acá. Hoy hay varios regalitos. El estilacho. El estilacho de lo tiene la el marca Runic. De la marca Runic. Recuerden que estamos a nombre de despegar.com. Vea, segurita, usted que es un madre viajero. No se complique la vida. Vea. Usted se mete a la aplicación de despegar.com. Ahí va a encontrar mega liquidaciones. Ahí va a encontrar. Puede comprar a cuotas. ¿Qué ocupa? ¿Qué un hotel? ¿Qué ocupa transporte? ¿Qué ocupa actividades? Todo. A través de la plataforma para de despegar.com. Unas vacaciones espectaculares. Espectaculares, espectaculares. Y por supuesto, estamos a nombre de Epson también. Sí, correcto. Epson, que tiene la L6171, la impresora de las nuevas, para que usted se libere de cartuchos solo con ese tanque, que es ecológico, imprime continuamente y se puede conectar vía Wi-Fi direct por medio de su tablet o smartphone, simplemente manda las imágenes o el documento, inmediatamente se le imprime. Buenísimo. Va, Alonso, perdón, pero aquí nadie cree esa hablada. Nadie. Claro, todo el mundo está diciendo que sí. Yo sí le creo, dice Paola Naranjo. Solo él se cree esa hablada, dice Cristian Arce. Vamos a ver, aquí tengo más. Alonso, tome mil con esa hablada, dice José Daniel Cerda. Alonso, más falso que billete de 3,000, dice Edwin García. Más falso que billete de cuero. Claro, que se le cree a Alonso que es un hombre agredido. Ja, 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 dice, nada, nadie le cree. Alonso lo hackearon, eso fue. Qué barbaridad. Ah, sí, le hackearon el perfil. ¿Qué era? Instagram. No, era, no me acuerdo. Nadie le cree. No me acuerdo. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? No, nada. Más mentiroso que un brasier. Son dichos de futbolista, sí, sí. Son dichos de futbolista. Mike, bueno, los dicharachos. Ay, Mike, qué bueno. Solo lindo el camerino. Algo importante, no es que Cubero está concentrado con la serie. Ahí viene caminando en camisa azul, véalo. ¿Dónde está? ¿No lo veo? Ese es José. Pero está más ahí alto. Ahí está, véalo. De frente. Dale, Cuberito. Solo era el almuerzo. Alonso, mae, este va a solo rifar varas raras. Mae, segura, no sea así, complázcame. No, está muy dura. No, es que es muy dura. No, hombre, sí, está loco usted. Eso es durísima. Esa es muy dura. Sí, claro, por supuesto. Pero complázcame con esa. Nada más, fue un accidente. Madre, la gente va a pensar que aquí todo es real y no. O sea, es televisión. Hay cosas que son inventadas. Esa es una de las inventadas. Bueno, no importa que sea inventada, pero fue muy buena. No. Madre, llegamos a Estados Unidos. Ahora que fuimos, coge segura la maleta después de esperar. Claro, fue un viaje un poco atropellado. Claro. Ve esta escena, segura saliendo del aeropuerto de John F. Kennedy allá en New York. Muy sí. Bien. Pa, se pone las gafas y dice, la gente cree que la vida de los artistas es sencilla. Que lleva 19 horas de estar viajando. Pero mira, yo sentía que estaba en Malasia, mae. Bueno, en la periférica. Viera qué duro, lindo, pero viera. Oiga, Alonso, dice que esa hablada suya está peor que la de Matosas cuando jaló, dice Alonso. Nadie le cree, Alonso. En Guatemala, en El Salvador o en Guate. Mae, parecía que iba uno en las busetas de Alajuela a San José, mae, todo mundo comiendo pollo frito en el avión, era una vara, mae, pero los maes yo no sabía. Después me contaron por qué es que todo mundo en Guate, en El Salvador, llevan todas esas cajas de pollo frito. Y es que los llevan como souvenir a la gente de allá, o sea, como nosotros cuando jalamos salsa lisán. ¿Me entiendes? Salsa inglesa. Muchas gracias. Esa, mae. Deliciosa. Para pero no ese avión iba de Ash, mae. Saturado de pollo frito. Hoy Alonso se ha paseado en tres posibles patrocinadores, pero nivel. ¿En serio? Lo tenemos que hablar, por cierto. Nike, que me viste carísimo. Sí, yo me la tenemos que hablar porque ahorita, próximamente, mae, ¿verdad, André? Que el recibo de la luz. Sí, muchas gracias por pasearse en la compañía nacional de Puerto Rico. Que le cobren menos al pueblo. Como chico, querido Costa Rica. No, anda amargo hoy. Date un sexto, Alonso. Mucho monopolio. Date un sexto. Mucho monopolio. Ve, mae, aquí me está apoyando.
Mucho monopolio. No se dar un sexto, Alonso, ¿no? Sí, cierto, cierto, cierto. Date pero bueno, mae, complázcame. Bueno, esa es inventada, la no, que muy dura. Segura. Diash tenía una, mae, lo interrumpimos. No, lo interrumpimos. No me enjache, Diash. No me enjache. Oiga, porque me da miedo. No, no, pero esa es inventada, pero ¿cómo fue la vara? ¿Cómo la vara? Es que no la voy a contar. Yo la empiezo. Vos estabas en el puerto. Sí, sí, no, fue, no, digamos que fue inventada. Ma, es que no, sí, sí, ma. Contala, contala, por eso. No, es que, ma. No, 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 no. No es pesada. Ay, Andrei, tiro no, la suya. Siempre le digo, importa, usted me tiró una muy no buena. ¿Qué ha pasado, ma? Diga, hablemos así. Estamos no, en el camerino. Dele, dele, sí. No, es que no está bien. Asincerémonos. ¿Quién? Asincerémonos. Asincerémonos. ¿Quién lo contó? No, Paolo dijo acá, Jay, que él un día estaba igual, que él dijo, va a soltar, puede ser un pedal, ¿no? Sí, sí, pero no, salió la cabecita la tortuga y echó para eso. No, eso dijo, pero Andrei, ¿qué a ti? ¿No lo dijo así, Paolo? Está bien, está bien, siga, siga. Paolo no dijo eso. Total. No fui yo. No fui yo. Se lo está poniendo bueno, rojo ya. Entonces, Sego se puso rojo. Rojo. Entonces, rojo. Pero claro. Y a veces no da tiempo, Sego. Más, están preguntando que si usted estaba en Terramol ayer. ¿En Terramol? Sí. Sí. Como a las 5. Está loco usted. Lo vieron con una muchacha. No, es mentira. Ay, sí, pues, parece que estaba. Y no era rubia. Y no era rubia. Calla. ¿Dónde está usted ayer? A las 5. Man, lo está quemando, man. Lo está quemando. Chao. Sí, y su risa, no, chao, no digo nada, man. Con unos 30 mensajes que le digan a Segura que, o sea, que le echen carboncito y la tira. Ma, este... Bueno, ya, contala. No te hagas rogado, ma, no te hagas rogado. Feo, es que es muy buena, ma. Muy no, buena. Es muy dura. Y sí, buena para usted buenísima. Adiós. Él está como loco, ¿verdad? Como perro con dos colas. No jodas, cuéntese una suya. Como perro con es dos que colas. Yo no... Perro con dos rabos, no, ¿sí? No, ma, Diash, que tenía una muy buena. Ma, que anda, ma, yo no me imagino. Vea, segurita, está cohibido, ma. Está cohibido, ma. ¿Ah? Manda, güey. Hay que llevarlo. Y dice que esto era lo de él, que este es el ambiente. Ah, y entonces, todo, maestro, está preparado. No está preparado. No está preparado. En serio, Alu. Sí, no, es que no. Para subir. Oiga el carbonero, oiga el carbonero. No está preparado para subir, segurito. Echa la segura, tira la segura. Ahí está la gente. Ya hay como 25. El viejo más rogado, dice ahora. Vamos. ¿Quién dijo eso? Segura, tú puedes. Le van a tirar, man. Vamos, segurita. Más rogado. Seguro, cuente. Suéltela, man. Suéltela. Joder, nadie ha puesto nada. O, no, mira, pues no ve. No, todo el mundo. Rogado, segura. Joder, segura. China, segura. No sé. Suave, porque tengo que... Cuéntela, no está bien. Claro que dice Sergio Bermúdez. Segura nunca fue 10. O cuenta todo o vuelve a la banca, así de simple. Está en Perú, en periodo de prueba. En periodo de prueba, está en periodo de prueba. Madre, segurita. Ay, madre, qué risa. Tírala, Enzo, dale. Decilo, Enzo. Qué bueno eso. Es que ¿verdad? Quiero decir. Y se quedaba ahí, se quedaba patinando. La cosa. Ma, porque se quedaba enclochado. Claro, ¿ah? ¿Qué? Un tipo madre, como Enzo. A la hora de hablar. Pausa, a la hora de una charla. Enzo Francescoli. Era, sí. En el fútbol hoy estaba bonito, le pasamos encima a Boca, pero. ¿Y qué? Decilo, se quedaba patinando. Se quedaba patinando. Y quién le decía, decilo. ¿Y quién le decía, decilo? Los periodistas. ¿En serio? No, pero no le decía. O sea, le hacían mofa de eso, ¿verdad? Que el mae. Decilo, Enzo, decilo. Bueno, las pausas eran muy, muy grandes. Se quedaba pegado. Más de 50 mensajes, más sí. Segurita. Ma, manda huevos. Qué bueno que segurita. ¿Cómo estamos con el tiempo? Que la gente se... Va a querer contar cuando ya vamos. Tírela, Diash. Ya, tírela. Oiga, ahora me dice a mí. Qué increíble, ese pastelillo. Madre. Oiga, dice... Oigan, ¿qué ibas a decir? ¿Por qué no le regalan un fin de semana todo incluido en Flamingo? Y ahí sí la cuenta. O cuento la de la China con el patinaje. Allá ahí. ¿Cuál? Del patinaje. No la sé yo. Oh, muchachos, ¿no me contaba eso? No, esa yo creo que no. Entro yo, venimos de... Habíamos jugado sábado en la noche. ¿Un sábado en la noche? No, a las 6. El partido terminó a las 8. Volvemos al hotel y la mayoría de jugadores se van para sus casas. Yo me quedo en el hotel. Me pongo gabardina, bufanda y todo eso. ¿Pero vos jugabas con quién? ¿Allá en China? En China. Jojo Nanjing. ¿Cómo? Seguro que dije Paso Ancho Fútbol Club. ¿Dónde estaba? ¿En Tianjin? En Nanjing. Entonces me pongo una bufanda, bufandas, la gabardina grandísima. Y cuesta ver negros, ¿saben? En China cuesta ver negros. Y salgo caminando con esa gabardina para comprar una tarjeta de teléfono, meterle, llamar a la familia. Y en eso veo...
Por cierto, ¿cómo un cuesta puesto de hamburguesas, eso, vamos a decir el nombre, un puesto de hamburguesas, y como esa comida tan horrible, yo me iba así como cuando uno ve a la novia, 14 kilómetros a donde vi la señal, compro 7 hamburguesas, big, de las grandes, ya iba a decir, salsa de tomate, mayonesa, de todo, y me siento en un parquecito, con la gabardina y todo. Estoy comiendo una hamburguesa, marco los 800 números para llamar a Costa Rica. Y si se enreda uno, hay que volver a empezar. Hay que volver a empezar. Uy, qué triste. ¿Sí? Ay, Dios, me iba a decir una mala palabra. Bueno, ya, en verdad empiezo a llamar, pero usted sabe lo que es la atención. Y de allá, $200 da 14 minutos. $200, 14 minutos. Entonces te van avisando cada minuto, quedan 13 en inglés, te quedan 12. Yo, ¿cómo está? Mami, ¿cómo va tú? Un abrazo, póngame mi mano, ¿cómo va tú? Y empieza esa tensión, y el mal de Pache que le ha hecho. Hay que hacer todo, hay que llorar, hay que de todo. ¡Mi manilla, cómo está! Tiene que tirar todas las emociones. Tensión, pero hay un parquecito donde están, estaba nevando, está patinando ahí, está congelado, patinando los niños. Y una chiquita como que no quería ir, y estaba así a 3 metros de mí, y la mamá le hacía así, y la chiquita le decía... Y como 3 veces, pero yo estoy ceñido con la familia. Póngame a mi tío, y póngame a la vecina. Es una tensión. Lloraba, y la china donde me vio, seguro la chiquita estaba asustada de verme. Entonces la china como, no hacen falta los gestos y, sí, y las mañas para saber. Sí. Y la china como que le dijo, Chang Wang. O sea, que si no entro a patinar, le echo al negro. Y así, y así la chiquita. Y yo hablando a Costa Rica y la vuelvo a ver a China. Y dice, Chang Wang. Y dice, chiquita, Chang Wang. Y yo ahí poniendo los patines y se fueron a patinar. Termino yo de hablar. Oiga. El coco de H. Me mando 2 hamburguesas y voy pasando por la orilla. Donde estaba la señora con la china, no voy a decir la palabra, pero le dije, vea, china asquerosa, mono serás tú, pedazo. No puede. La madre en español, aunque yo sé que no me entendía, pero yo tenía que sacarme la cólera, man. Me señaló 3 veces, donde me señalaba, Chango así, man. Y yo volví a ver, y la ya chiquita decía, Chango Ñan, y hacía así, Chango Ñan, man, Ñan, man. Y me señaló, güey. La echar el coco. Se lo come, oiga, el negro. Todo el se lo retira, se lo come el negro. ¿Qué sería lo que le estaría diciendo, Mike? Vea, que yo soy un muerto de llame, pero tenía ganas de pegar una hamburguesa en la frente esa chica. ¿Pero qué le estaría diciendo? ¿Qué sentido? Las señas en el mundo se entienden en todo lado. Si le digo, si usted no patina, se lo lleva el negro. ¿Quién sabe qué entiende? Y lo ese bicho. Después de estar señalada, la chinita andaba en un dedo, la chinita así. Era un cisne. ¿Cómo andaba, Díaz? ¿Cómo andaba? Dice la mamá, ¿sabes? Mire. Me voy de aquí, china asquerosa. Esa no la había contado. ¿Cómo serás tu pedazo, eh? Madre, esa no la había contado, claro, madre. Seguro le decía. Si no patina ese bicho, se la come, le decía. Se la va a llevar ese. Yo estaba así. ¿Cómo están? Ay, no. ¿Cómo se trae Costa Rica? Mami. Una tensión. Y una voz así con 7 hamburguesas. Yo creo que la china le dijo, ¿ves cómo se come las hamburguesas de ese muchacho? Ya es se la va a comer usted. En 2 mordiscos. Plop, plop. Y la chiquita así, ¡Chang Wang! No le digo, hasta primer lugar, medalla de oro, los olímpicos. La presión de la mamá le dijo, si no queda medalla de oro. Se la come. Eso fue lo que le digo, man. Ay, madre. Ay, madre. Esa no me la sabía, va con muchas malas palabras, pero sí, ahí la acomodé. Sí. No. Y falta el cuarto también que compré. Las películas aquellas. Pero esa es brava, ¿no? Eso no puedo contar. Tírala, no, no, no. No las puede arreglar. Ay, qué fuerte, man. El coco de Ash. Campeona mundial. No le digo. No le digo. Cuando yo me iba, yo te llevaba como 50 metros y volví a ver y la chinilla estaba así, patinando. Ay,
No puede ser, man. Ay, qué bueno. Ah, creo que ya estoy viejo. Después de eso, parece que la chiquita ganó dos mundiales de patinaje. Ay, qué bueno. La china le tomó una foto a usted, Yash. Para asustar a la chiquita. No come, le changuan. Cómase todo. No me la sabía esa, man. Esa no la habíamos escuchado. ¿Cuántas más te pasaron en China? Que con el lenguaje corporal vos sabías que algo estaba pasando, porque así fue cuando se agarró con el chino aquel. Primero que todo, no hay chino, no hay negros, man. ¿Cómo fue que se madrearon en el buffet? En el buffet, ¿cómo fue la vara? Fue tremendo. Es que muy larga la historia, porque tengo que contar desde que. Pero en el buffet, ahí cuando estaban ahí, que usted sabía que. O sea, nos llevábamos tibia, nos estábamos chocando yo. En uno yo le mandé coazo y le pasé silbando así a él. Y él me mandó otro coazo. Un compañero de equipo. Era el capitán del equipo. Ajá. Pero como yo llegaba en vez de. Del centro delantero, que era el mejor amigo de él. Entonces ya le caí mal, solo por eso. Claro. Y la primera, y usted sabe cuando le entran sin querer o cuando te tiran con todo. Claro. Claro, ese chino yo le iba a parar de pecho y se me tiró con todo. Flulio. Prendí el ki y bueno, era un chispero y ya nos toca el primer viaje. Y estamos ahí en el baño María comiendo. Pues todos comieron y yo esperaba de último porque ahí, vos sabés las comidas, man. Sí. Teníamos que poner el traductor para ir a comer en el piso arriba, en italiano, claro, o el restaurante. Claro, aparte, sí. Ir a comer espagueti, esa vara. Sí. Pero ese fue el primer día y yo estoy comiendo ahí, papá, y hago así. Levanta la voz. El micrófono. El chinillo estaba como a. Sirviéndose, hermano. 6 metros sirviéndose. Yo estaba en la parte de ensaladas y él en la parte de carnes. Claro, y nos llevamos tibio, no le digo, 15 días dándonos. Y yo sentí donde el hombre me hace. El hombre comiendo, sin verme, estaba así, hace. ¡Sin mañana! Rechazo, pedazo asqueroso. Y no nos volvíamos a ver. ¿Pero cómo le digo? ¡San mañana, mañana! Ah, sí, la suya, pedazo. Y un toque dice: ¡San mañana, ah, con mi abuelito! Tuvo que venir el presidente a calmarnos, su autor y hablar. Vea, cuidado, usted es centro delantero, va a tener que ser gol, es el capitán, vea, papá. Mi abuelito. Y después, lo iba a reventar. Oiga lo que dice. Ay, Marqueo, oiga lo que dice Katia. ¿Me puede mandar una foto de Yash con gabardina? Es que mis hijos inician exámenes esta semana. Yo le digo, ¿estudia? Para que estudie, claro. Ay, ay, qué fuerte bueno. Esa, man. Claro, solo los ojos eran lo único que quedaba. Vea, desde Alemania viéndolos. Alemania. Desde Alemania viéndolos, dice Marco Esteban Calvo, 8:40 de la noche. Saludos. Un abrazo. Yo sé que ya lo hizo 5 veces, pero cómo bailaba la chinilla. Un patinado, ¿cómo era? Medalla de oro en... Medalla de oro allá. 5 medallas de oro. En Pekín quedó 5 medallas de oro. Y la mamá quería la sexta. Qué buena esa, negro. Man, aquí te mandan un saludo, un mensaje. Diash, es que no se va a escuchar. Te mandan un audio rapan. El famoso rapitan. Dice que ustedes tienen un tema pendiente, que vos le dijiste que estabas un poco resentido porque cuando él vino tuvo un poquito más de rating que vos, dice. Respete. Entonces aquí te manda un audio, vamos a ver si lo escuchamos. Dígale que tenemos algo pendiente, que en cualquier momento nos ponemos al corriente. Él sabe lo que yo hablo. Bueno, voy a aclarar. Dígame, le hace parce, hermano, que en cualquier momento ajustamos cuentas, mijo. Es que el señor Rappan, Randall Alemán. Randall Alemán es basquetbolista. Él ha entrenado con la gente de Ferretería Vélez Barba y tiene mucha amistad con ellos. Se dice que es tirador, entonces quiere enfrentarse a Diach Brown James. No. Hay una apuesta que quiere jugar uno contra uno. ¿Rapan contra usted? ¿Rapan contra mí? No, no creo. Él quiere, no sé. Entonces yo le digo, apostemos. ¿Te van $100? 100 mil al Rapan, no creo. ¿Cómo al Rapan? No. ¿Oí? Bueno. Por eso, dijo el señor Barriga. Vamos a corte, señores. Diach Brown James. Vamos a ir a nuestro segundo corte comercial por T de Más. Pegamos inmediatamente, no sé si pegamos corte con Colombia, don señor. No, seguimos. Quiroz. Señor Quiroz. Estamos a nombre de. ¿Cómo se me duerme? Estamos a nombre de Oris, no es que él mismo está diciendo. Nombre de Oris. Mire, atincito. Fui a Oris, les conté, ¿verdad? Sí, se agarraron y me hicieron absolutamente todo en cuestión de minutos, man. Qué bueno. Y ahí bueno. Te dicen, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, tenemos que cambiar esto, hay que cambiar aquello, tenés esto, tenés aquello. El mismo día. Con los mejores sistemas, los más avanzados, todo lo que tenga que ver con carillas, dientes fracturados,
todo ese montón de cosas en Oris usted lo puede recibir con la mejor tecnología y en un solo día. Y una atención espectacular. Ay, yo no quiero decir nada, pero me acuerdo de los primeros programas, ustedes solo tenían aquellas chupachupas no sé qué, y, y helados no sé qué, madre, para ahora, mío, 700 para cocinadores. Vea, vamos, podemos decir los convocados, veo que nos ya tiró convocados. A ver qué les parece también a él rápidamente. ¿Solo que quiera corte? Sí, vamos a corte. ¿Hay que ir a un corte comercial? Bueno, vamos y los, igual los vemos ahorita, pero vamos a un corte. Y ahorita tiran, tiramos aquí entonces, sí. Ahorita. Vámonos. Regresamos por TDMás, estamos compartiendo visión, aquí también por La Mundialista. Y hoy con el señor David Deash, que nos contó la de la China, campeona mundial de patinaje. Si no lo ha visto, devuélvase y ve el programa. Cinco medallas olímpicas. Michael Phelps era cualquier cosa en Pekín. Con la y con el señor Roberto Segura. ¿Le están tirando segurita? Sí, están tirando ahí. Sí, sí. Pero bueno, aquí estamos compartiendo y pasándolo claro bien. El público de visión se ha hecho más exigente, ¿verdad? Sí, exigente. No, sí, vea lo que dice... Se conformaba con poquito, dice Segura. Sí, claro. Vea lo que dice Stephanie. Dice, no me le hagan bullying a mi futuro esposo. Oiga, Alonso. Ese es para Alonso, ay, ¿no? Para usted. Stephanie Rojas. ¿Está pegada la transmisión? No, estamos ahí bien. Vamos bien. Bueno, Díaz, ¿y cómo fue? Bueno, cuando Díaz, ¿Llegaron a dónde fue? ¿A China? Ah, sí, nos tocó y no teníamos el visto de trabajo, entonces... ¿Permiso de trabajo no tenía? Permiso, que había que llevar una carta ahí, porque Henry Duarte era el gerente general del Maccabi Netanya. Estaba jugando Luis Marín. Israel. Sí. Ese era el conecte de nosotros porque él hizo la pretemporada con nosotros y en eso le salió. Entonces vino el chunche y Henry viajó. Y en total, no digo, estuvimos 14 horas. No, ¿cuál? Como 6 horas encerrados ahí. La ilusión se nos fue a todo lado. Encerrados en las cárceles ahí, en el aeropuerto ahí, con camarotes para arriba y para abajo. No nos dejaban salir. Las ventanas encerradas y había un africano. Usted no sabe, caballeros. Ellos estaban tan desilusionados. Y en eso, el africano abre la ventana y ese hombre tenía, por lo menos, calculo, sus 15, 22 días de no bañarse, hermano. Cuando ese hombre abrió la ventana, habla jabalí, a abandono. Un tierno, bolía, y me levantó yo, le digo, hermano, you have to be. A Buludu, ¿cuál a Buludu? Me metimos al baño y lo bañé, colero. A Buludu. El piso del baño seco, man. ¿Cómo puede ser? Había unos croatas y unos serbios. Y esos africanos, yo tuve que ponerme malo. Hermano, vamos para el baño. A Buludu, ¿cuál a Buludu? Y sobre el sol, aleta. Imagínense que cuando abrió una puerta de la comisaría esa, cuando abrió una puerta salieron corriendo 4 ratas. Madre, qué comisaría. Fuerte, man. Pero fatal, man. Y después tuvimos 8 días y devolvernos otra vez. Madre, la gente no cree que pasan esas cosas. A mí me pasó cuando llegué a China, madre, me mandaron primero la reservación de un hotel, madre, pero ajá, era 50 estrellas, un hotel impresionante, mae. El equipo era el Chongqing Lifan y mae, yo estaba como loco, mae. Chongqing Lifan era el mejor equipo de China, el hotel Haifu en Shenzhen era el mejor hotel del área, mae, yo iba como loco. Me recogen en Hong Kong, mae, el carro era con el volante al lado derecho, al revés, porque era una colonia británica. Y mae, era un Mercedes-Benz convertible, yo estaba como loco, mae. Yo decía, ¿qué es esto? Ahí yo me creí todo, me monté, mae. Y ahí se siente... Era realidad. Ronaldo. Ah, usted se siente el mejor del planeta, mae. Cuando vamos llegando al lugar donde está el hotel y veo yo el hotel gigantesco, mae, yo como loco decía, uy, mae, ¿qué es esto? ¿Qué es esta belleza? Esto era lo que me imaginaba. Y sí, claro, y ya yo me bajo y voy a bajar la maleta, pero me dice el mae, no, deje la maleta en el carro. El mae era polaco. Ajá. Sí, ok, seguro me va a llevar la maleta al lobby. Y está bien. Pum, me bajo, me presentan con el entrenador, un chino, y me presentan con el asistente. Listo, no, perfecto. ¿Quiere descansar ya? Y yo, sí, claro. Ok, llévelo al hotel. Y yo, mae, ¿cómo llévelo al hotel? ¿No era este? No era ese, era el de la par. Mae, vi, era el de la par. Cuando yo iba llegando al hotel, yo vi el precario de al lado. Yo decía, mae, pobrecita la gente que vive en ese precario, mae. Iba a ese precario, Diash. Mae, me hospedaron en un precario, en serio. Mae, la ropa guindando en la ventana para secarla. Mae, era una cosa, un desastre, mae. Para no cansarlo con el cuento, mae, 15 días después me cobraban hasta la comida, mae. Increíble, o sea, mae. Todo, una cosa de loco. El uniforme, dos uniformes para entrenar. Mae, tenía que lavarlo.
Pero si iba para ¿sí ese no? equipo. Uno tiene que lavarlo. Mae, ¿cuál? ¿Sí no era el Haifu, era otro hotel, el de lado, el precario. Seguro ese lo ponían como referencia para llegar más cerca. Mae, ve. Porque el otro no llegaba a nadie. Mae, el equipo no era el Chongqing ni Fan, era el Shenzhen Phoenix de segunda. Era un desastre. Dash, mae, lavar no el uniforme. ¿Sí o sea, no? Le cambiaron toda la historia, mae. Todo, no, mae. Yo con dos uniformes. Pero yo creo que eso sí lo hacen por cultura. Lo que es lavar los uniformes y eso. ¿En serio? Lo hacen por cultura. Y de hecho, yo me traje esa cultura aquí a Desamparados FC. No. Así que deben de estar pidiendo cosas. Laven su uniforme. Vea qué chida lo hace. Mae, lavaba el uniforme. Puta, el concepto de una. ¿Qué? Está solo, mae. Lavaba el uniforme en el baño. En el baño, había que lavar el uniforme. 5 días después, mae, usted le olía el uniforme espantoso porque era con jabón de baño con el que usted se bañaba. O sea, un desastre. Sí, una botella de agua por entrenamiento y caliente. Y yo, en ese tiempo, estaba, creo que era en Barrio México. Y uno se quejaba de todo. No, hombre, aquí estábamos como reyes, mae. Qué loquera. Como reyes. ¿Quién fue el que ya se después tomó las el cosas agua, mejoran. No, pero son cosas que la gente el no agua. Sabe. ¿Cómo el agua? ¿Donde se lavan las manos? Ah, yo, donde se lavan los trastos. No, 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 pero no vayamos largo. Yo me tomé el agua, Dios, donde usted enjuaga los trastos antes de comer. Ay, sí, es que la vara la tenían ahí en un pichel, ¿verdad? Y fue, vengo llegando y yo, mae, hay que ir de una para usted adaptarse con el equipo de una vez y comer con ellos. Mae, yo llego y todo el mundo ahí en la mesa, hace un montón de chinos, y veo yo el pichel aquí como con unas ramas adentro. Digo yo, mae, este es el té. Ellos toman té siempre, mae. Digo yo, este es el té. Y agarro, me agarré una tacita. Me serví té, calientito, mae, tibio. Y me lo empiezo a tomar cuando sueltan la risa, mae, toda la mesa, mae, enmurecidos de la risa. Y digo yo, mae, aquí soy una estupidez, soy yo. O sea, ese soy yo, no se están riendo de nadie más. Y entonces le pregunto al polaco que está al lado mío, le digo yo, mae, ¿qué se están riendo? Y me dice, mae, es que esa agua es, se la echa usted en la taza, enjuaga la taza y la vuelve a echar al pichel. Y así hace todo mundo, enjuagan las tazas para comer. Y yo agarré la vara, mae, hace agua sucia. Mae, no, ¿qué sabía? Oiga, pero no vayamos largo. A mí me pasó una bueno, parecida. Cuando fuimos a Punta Arenas, me dice, uno, obviamente, después de entrenar, a bañarse, y nos dice Roberto Hugo el primer día, mae, como acabamos de, ¿qué pasó? Queda un minuto en Colombia. Un minuto, dale, dale. Minuto y nos vamos. Despidámonos de nuestros nos amigos. Nos vamos de Colombia, amigos de Colombia, 98.7. Nos vemos. Si Dios mediante el lunes, ¿verdad? Dios primero. Mae. Feliz fin de semana para todos. Feliz tarde y feliz fin de semana para todos los que siguen a través de La Mundialista. Nos vamos. Nos vamos. Nos vemos. No. Bueno, y seguimos. Nos escuchamos. Por redes sociales y por temas. No, que... Ma, entonces me dice Roberto Wong, muchachos, yo creo que esa agua tiene ya mucho tiempo, es del tanque, pero ya tiene mucho tiempo, entonces me parece que puede ser verano, sí. Nah, hombre, Roberto, está buenísima esta agua. Me bañé. Se bañaron. Ma, ya como a los 2-3 días, ma, salieron blanquito por aquí, blanquito por aquí, blanquito. Mae, yo creo que es eso. Tras de eso yo soy alérgico. Mae, empiezo, de ahí, mae, a los 7 días parecía un dálmata. Pintadititico, mae. Y todo mundo se, de verdad. Y donde sol que llaman, hombre. Esa agua era del estero, mae. Seguro, sí, mae. Yo no sé dónde era el agua, pero era lo que pasa es que nosotros somos muy, we are a friendly people, o sea, yeah. Somos gente muy amigable. Sí, claro. Porque yo llegué a Grecia y cuando yo llegué, 200 libras, 95 kilos, estaba fuerte. Y el primero que agarré era el que más molestaba del grupo y le pregunto en inglés, ¿cómo se dice buenos días? Para presentarme con los muchachos, entonces me dice, Calimera, Malaca. Y yo paso a todos los jugadores, Calimera, Malaca, Calimera, Malaca. Calimera, buenos días. Sí. Malaca es hijo de... Y yo cuando entrenador le hago así, el primer día, Calimera, Malaca. Y me voy y me hace, ¡epa! Le dije, buenos días, hijo de... ¿Quién le dijo eso? Y le dijo, aquel. Imagina qué coscorrón le pegó. Y después, la primera bola de vida, me agarró. Calimera. Espiracos. La primera bola de vida. Calimera, le dio usted. Plancha. Limera. Espiracos. Porque uno trata de atenderlos bien a los extranjeros. Ay, qué bueno sería una conversación entre Alonso y David en griego. ¿Por qué no se hablan en griego? Importante. Aftos den catalaveno típota, Fili. Típota, aftos den celeste típota. De celis típota. Ama celeste. Aftos mavros. Aftos de... Digo que soy muy bueno. Micros, aftos micros. Aftos sin el micro. Zapame, nafame, tora.
Metate. Caló fame, siempre caló. Hasta Den Boris en la milicia. Pero yo estoy como baboso aquí. Den Boris en la milicia. Oiga, yo no sé qué tonto uno. Catalaveno, el tipo. Porque uno catalaveno. No dijo nada, no dijo qué nada. Qué tonto uno, porque se queda poniendo atención como que va a agarrar alguna palabra para entender. ¿Qué va a entender uno? No, nosotros lo llamamos. Alonso, ¿terminaba el domingo? Yo lo llamaba. Llegábamos a casa y me llamaba este ahuevado y me decía, David. Yo decía, madre. Mira, me tocó un central de metro 95. No toqué bola. Parecía Germán. Era el hijo de Germán Mostri. Calzaba 80 y se le repintaba el dedo gordo. 80 y le chimaban. ¿Qué hago? Le digo, madre, tranquilo, no se güey. Empezábamos y yo empecé a tirarle y compartimos dos horas, madre. Por teléfono, yo me pasaba riendo. Bueno, cuando le tocó él, la ex, cuando le tocó viajar, yo leí el itinerario de viaje, que haga esto, que haga esto, que haga esto, que haga esto, porque... Sí. Yo llamaba a Fofo, yo llamaba a Fofo Rodríguez en China y los dos... Estaba los dos, ya también, sí, y los dos casi que llorando, ma, estoy encerrado en el hotel, ma, yo también, ma, no sé para dónde agarrar, aquí no conozco sí, nada, claro, yo tampoco, ma, el equipo anda entrenando y hoy no me llevaron, a mí tampoco, y era Fofo y yo, ma, despedazados, ma. Fofo. Yo creo que voy a entrenar y no lo llevaban. Sí, pero ma, había veces que a usted no lo llevaban, querían ver a otro mae. Entonces le decían, mae, usted hoy por la tarde no entrena. Y uno no entendía nada y sin explicaciones de nada. Y uno, mae, ¿qué va a pasar? Y Dios, allá en China todo el mundo llega a prueba. Todo el mundo. Todo mundo llega a prueba. Y en la cancha usted ve 700 agentes que tienen maes ahí entrenando. Qué loquera, mae. Es así. Pero es puro negocio, es mucha plata por abajo. Bueno, ahí, señores. La suya, por cualquier cosa, están diciendo. JP Segura dice, la suya. No, pues usted entiende, no importa el idioma, usted entiende. Sí, claro. Sí, así usted entiende. Más que nos habíamos dado. Quiero mandarle un saludo a los niños de la Escuela de Fútbol de Tres Ríos, ahí. Entre Río, que nos están viendo, le mando un abrazo. Muy bien, bueno, bendiciones. Hemos pasado un programa espectacular, la verdad, cómo nos hemos reído. La pura esencia de visión hoy. Hoy sí. La pura esencia de visión. Estoy herido con vos, nos vamos. Nos vamos también de temas. Los ganadores los tienen allá. Aquí nos tiramos en redes. Quedan nada más un par de minutos para tirarlos en redes sociales, de todas formas. Nos vamos, señores, de temas. Nos encontramos el próximo miércoles, Dios mediante, en una edición más de Visión. Por la visión de... La visión de... Mire, que le pongan sazón. Que le pongan salsa. Nos quedamos un ratito más en redes. Que le pongan salsa. ¡Ey!